amigos de Megapop.com, nosotros somos Moderato. Y quédense aquí porque aquí hay rock and roll, man. Yeah. Hoy en Infopop te presentamos las notas más importantes que ocurrieron en el año 2012. Tampico Miramar, el ánimo bullanguero, la convivencia divertida, el mar, los ríos, las lagunas y un gusto muy particular por la comida más exquisita lo convierten en el destino ideal. Todo está tan cerca, tan accesible, que bien vale la pena venir y repetir. Y para comenzar con el recuento de las notas del espectáculo local y nacional que les hemos dado a conocer en Infopop, empezamos con la presentación de Ricardo Arjona en el mes de febrero, quien después en el mes de noviembre del 2012 regresó. También les presentamos la cobertura de Luis Miguel en la Expo Tampico en el mes de febrero, quien también se presenta este 28 de febrero de este 2013. En el mes de marzo, les dimos a conocer la cobertura de las fiestas de abril Tampico 2012, las cuales nuevamente se llevaron a cabo en la Expo Tampico, en donde se presentó el show de lobos marinos, voladores de Papantla, juegos mecánicos y la presencia de varios artistas, entre ellos Patti Cantú, quien dio inicio con las fiestas de Tampico, siguiéndole en días posteriores los Claxons, Tribal Monterrey, Jesse y Joy, Mercurio, entre otros. Infopop te actualiza. Julieta Venegas prepara el lanzamiento de su sexta producción discográfica titulada Los Momentos para febrero de 2013, en el que participan Natalia Lafourcade. La cantante regiomontana Miriam Montemayor se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional el 1 de febrero para celebrar sus 10 años de carrera musical. Este 12 de enero se presenta el cantante Espinoza Paz nuevamente en la Expo Tampico para presentar temas de su más reciente producción. Llega por primera vez a Tampico la banda más representativa del jazz rock, Chicago, este 27 de febrero a las 9 de la noche en la Expo Tampico. A un año de haberse presentado en la Expo Tampico, el Sol de México, Luis Miguel vuelve con The Hits Tour, haciendo un recorrido con sus más grandes éxitos. La Escuela de Música de Tampico, Madero, Viva Voz Estudio, cumple 10 años de trayectoria, la cual está encabezada por Mario Miranda. En el mes de mayo tuvimos la visita de la sonorense Yuridia, quien en entrevista antes del concierto mencionó que no participaría en ningún reality. Después de más de 20 años, regresa a Tampico en el mes de junio Emmanuel con un show que presentó en el Auditorio Nacional con algunos temas en acústico. En entrevista platicó del reto de dar otro sonido a cada uno de los temas de su disco, el cual estuvo a cargo de Aureo Baqueiro. Sí, es un reto porque tú agarras las canciones y las transformas para darle un nuevo color, pero pues ese color no tiene que acabar con lo anterior. También les dimos a conocer de la nueva intervención de Ale Guzmán para tratar de quitar lo que se habían llegado en sus glúteos. Asimismo, les informamos del lanzamiento de la página web de Televisa del Golfo, quien transmite parte de su programación en vivo. Estar viendo muchísimo. En el mes de agosto tuvimos un concierto doble en el que se presentaron Rake y Rayleigh en el mismo escenario de la Expo Tampico. En mediados de el año 2013 ya viene un disco nuevo, un disco inédito. En septiembre nos visitó la jarocha Yuri, quien ofreció un gran concierto presentándonos un show con una super mega producción y cambios de vestuario. La cantante agradeció a Dios y al público por el concierto y mencionó que está por salir a la venta su nuevo material discográfico Tributo a la OTI 2, por lo que prometió regresar a Tampico para presentarlo. En el mismo mes, el dueto Hash celebró sus 10 años de carrera en el Auditorio Nacional de México. También les presentamos el primer Fashion Quest, en donde disfrutamos del arte de la moda de estudiantes de nuestra localidad. Una de las noticias que corrió por todo el mundo fue la confirmación del embarazo de la cantante colombiana Shakira, quien por cierto, actualmente está demandada por su anterior pareja.
A finales de septiembre y principios de octubre tuvimos la cobertura del Festival Internacional Tamaulipas 2012, en donde se presentaron artistas como Kinky, Nortec, Selectron, entre otros artistas que fueron del deleite de nuestra zona sur de Tamaulipas, sin olvidar al grupo Los Bunkers, quienes nos recibieron en una entrevista. Un gran abrazo, esperamos volver pronto y pásenlo bien. En octubre no dejó de saltar el público de la región, pues se presentaron en un concierto Café Tacuba para el deleite de sus fans. Te recomendamos, estos son los 6 discos que te recomendamos para este inicio de año. Y tenemos a Natalia Lafourcade, una mujer divina, que le dedica este disco a Agustín Lara. Disfruta del pop romántico del cuarteto Marconi, quienes basan su repertorio en versiones de canciones que alcanzaron los primeros lugares en los 90s. La banda de rock pop regiomontana Los Claxon te presentan Camino a Encontrarte, disco que está nominado a un Grammy Latino. Gama, un quinteto de chavos regiomontanos, lanzan su segunda producción discográfica con el título Ama, que los ha llevado a varias ciudades del país. Quien nos dice, con su primer sencillo, que tiene un corazón bipolar, es la cantante Patti Cantú, cuya producción discográfica ya está a la venta. La intérprete italiana Laura Pausini nos ofrece Laura Pausini Inédito, álbum que promueve y que ya está a la venta. También les presentamos en exclusiva una entrevista con Miriam Montemayor Cruz, quien nos platica de su nueva producción discográfica y la promesa de regresar a Tampico. Bueno, pues viene ya mi nuevo material. Les presentamos parte de la primer fiesta electrónica de The Infamous, en donde se mezcla la moda y la música con una producción que hicieron en la Ciudad de México. En noviembre, en el Teatro Metropolitano de Tampico, tuvimos la presentación de la obra de teatro Una Noche de Pasión, en donde entrevistamos a algunos de los integrantes de la obra, Alexis Ayala, Carlos de la Mota y Sebastián Cervoni, quienes nos hablaron del buen ambiente que se tiene entre los integrantes. Déjame decirte que nos llevamos muy bien, nos queremos muy bien y... Y para empezar a cerrar con broche de oro, en diciembre del año que pasó, te presentamos 2 entrevistas super mega exclusivas. La de Rosy Arango, quien nos comenta de su música. Y por otra parte, Israel Dasis, quien resurgió debido a que puso a la luz pública unas grabaciones con la voz de Miriam Montemayor, teniendo una excelente respuesta por los seguidores de la regiomontana. En el mismo mes, disfrutamos del concierto de Gloria Trevi, en el cual tuvo luces, megapantallas, pirotecnia, bailarines y varios cambios de vestuario, siendo del agrado de todos los fans de esta zona. Grupo Zoé le dio un toque rockero al mes pasado, pues en la Expo Tampico, cientos de fans se pusieron a corear cada uno de los temas que interpretaron este grupo. También los niños de nuestra región tuvieron su concierto, pues el 16 de diciembre se presentó M15 en un concierto, deleitando a todas las niñas fans de este grupo, la cual es encabezada por nuestra coterránea Paulina Woto. Hola, felices con una recepción muy bonita. Hola, sí, súper contenta. Hola, ¿cómo estás, muñeca? Y para finalizar, este 21 de diciembre se presentó en un concierto Alex Syntek. Y así es como cerramos el año y los esperamos en otra emisión de Infopop aquí a través de megapop.com.